para poder dar inicio a esta interesante conversación que nos convoca hoy día. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos, cierto, el saludo y la bienvenida a nuestra jefa Carrera. Y para la reflexión y análisis que vamos a realizar hoy, por supuesto, me toca el placer de presentar a quienes nos acompañan hoy. Nuestra primera invitada es directora de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad de Belgrano, profesora en esta y en otras instituciones de educación como la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad San Martín de Porres en Perú y la Universidad Pompeu de Fraga en España. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Periodismo en Viaje de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora, actualmente en curso en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano en Argentina. Es investigadora, autora y disertante. Le damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de Carolina Andrea Carbone. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En esta conversación, cierto, nos acompaña también hoy un especialista en marketing y creatividad digital, periodista y relacionado al público, actualmente asesor y docente de la Universidad Latina de Costa Rica, con amplia experiencia en comunicación digital, así como en la Agencia de Relaciones Públicas como asesor de comunicación, con acercamiento a medios de comunicación y organizaciones. Su actual trabajo de docente se desarrolla junto a proyectos de extensión universitaria de impacto social. Bienvenido también, Michael León. Buenas tardes. Le pedimos, cierto, a Eduardo que pueda activar el micrófono de Michael. Hola, hola, muy buenas. Un agradecimiento a la Universidad de Viña del Mar por la invitación, a Claudia y a todos los que están conectados, y un saludo fraterno desde acá, desde Costa Rica. Muchas gracias, Michael. Bueno, vamos a iniciar esta conversación pensando, cierto, que las relaciones públicas enfrentan hoy un nuevo y desafiante escenario, ¿cierto? Estamos en el desarrollo de la disciplina, está basado actualmente en la estrategia y en el amplio ámbito del desempeño de las relaciones públicas. Pero quisiéramos partir reflexionando y preguntándoles cuál es, a vuestra consideración, el estado actual de la disciplina y de las instituciones responsables de su transmisión en América Latina. ¿Cuál ha sido su experiencia, ustedes que son, es cierto, parte de la academia y de la formación de los nuevos relacionadores y relacionadoras? Sí, Michael, ¿empiezas tú? Ok. Muchas gracias, Carol, por darme el pase de inicio. Primeramente, reiterar mi agradecimiento nuevamente a la universidad. Creo que la coyuntura en la que nos encontramos actualmente nos ha llevado totalmente a algo que ya veníamos haciendo propiamente, que es toda la parte de la comunicación digital. Sin embargo, nos hemos llevado la sorpresa que en muchos escenarios, incluso a pesar de que la tecnología nos llevaba deprisa, no estábamos preparados para tal golpe como el que nos hemos encontrado ante el COVID-19. Esto nos pone de cara que tenemos que seguir evolucionando con la parte digital. Parte de mi trabajo como tal ha sido sacar la especialización en marketing digital. ¿Por qué? Porque las nuevas tendencias o los nuevos mercados, llámese para los productos, servicios y demás, ahora el canal propio es redes sociales y plataformas digitales. Y todo esto es lo que nos va a llevar a nivel no solamente de Latinoamérica, sino a nivel de todo el mundo. Y creo que es importante a nivel de la comunicación, desde las relaciones públicas, irse empapando mucho más de lo que ya estábamos en toda esta parte de la parte digital. ¿Para qué? Para tener un impacto con nuestros públicos de enfoque. Y aquí es muy importante valorar lo que se conoce como el buyer persona, conocer a qué público nos vamos a dirigir. ¿Para qué? Para enfocar nuestros esfuerzos de comunicación
para que sean realmente efectivos y no podamos y vea así un crecimiento total de lo que estamos proyectando. A nivel de Latinoamérica hay muchas regiones que a veces el alcance del internet no es el más idóneo, sin embargo, esto que estamos viviendo actualmente nos tiene que llevar no solamente a nosotros como comunicadores, sino a los gobiernos locales y a los gobiernos de las naciones a poner un punto que es la proyección propiamente del internet y de las nuevas herramientas tecnológicas. Sí, yo quería agregar el tema de la conectividad, ¿no? Porque los que vivimos en los grandes centros urbanos quizás estamos más favorecidos, si se quiere, y quizás por eso nos hemos podido adaptar rápidamente o lo más rápido que pudimos ante esta pandemia, pero creo que los gobiernos van a tener que seguir trabajando y mucho para que esa conectividad sea pareja en todo el país, ¿no? En cada una de las naciones me refiero. Me parece que este es un tema que no es menor, lo hemos vivido a nivel de educación y obviamente lo vivimos constantemente en todos los órdenes. Pero bueno, quizás nosotros que estamos bien vinculados al tema académico, las grandes falencias que se están viviendo en estos días es la poca conectividad que hay en algunas regiones, por lo menos en mi país, en Argentina, y entonces cuántos niños y cuántos adolescentes se quedan afuera de la posibilidad del acceso, bueno, a la educación a distancia, que es la que tuvimos que vernos metidos de repente, ¿no? O sea, rápidamente. Entonces, un tema que me parece que para que esto siga desarrollándose a niveles de educación o a nivel profesional, obviamente, es que cada uno de los estados se ocupe porque tengamos una mejor conectividad. Me parece que esto es un problema, si bien es un problema global, me parece que en América Latina es un tema que no es menor, ¿no? O sea, por suerte, bueno, en las grandes ciudades quizás no padecemos estos temas, pero no nos tenemos que olvidar que el país, bueno, en mi caso no termina en Buenos Aires, digamos, ¿no? O Chile no termina solo en Santiago, Bolivia no es solo La Paz o Santa Cruz, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto me parece que esto es un tema en el que va a haber que seguir trabajando. Con respecto a eso, y ya que ambos coinciden en este tema y en este escenario, ¿cierto?, de nueva conectividad, de virtualidad, ¿qué tan importante creen ustedes precisamente en la formación de los futuros relacionadores públicos? ¿Qué papel juega ahí la formación en el área digital precisamente? Algo nombraba ahí Michael, pero quizás podríamos profundizar respecto al tema. Bueno, ahora sigo yo. Nos vamos turnando. Yo creo que es sumamente importante y que, ya que en el auditorio hay muchos jóvenes y hay estudiantes, quizás el mensaje sea dirigido a ellos, ¿no? Que no vivan este tiempo en el que pasamos horas frente al ordenador o a la PC, a la computadora, como lo quieran llamar, como un tiempo de sufrimiento, de calvario, digamos, sino que lo aprovechen para aprender estas herramientas de la mejor manera posible. Y dije aprender con H intermedia, en el sentido de apropiarse de ellas y que no sea como veníamos usándolas solamente para un uso, valga la redundancia, social o recreativo, sino que realmente fíjense y trate de pensar cada uno de ustedes cómo aquellas organizaciones que pueden hacer teletrabajo, pueden continuar operando, ¿no? Y aquellas otras que no pueden hacer teletrabajo están paralizadas. Entonces, nosotros que por suerte nuestra profesión se permite, digamos, nos permite seguir operando gracias a la tecnología no tiene que ser algo desconocido para nosotros. Cuando hice mi primer clase por videoconferencia, el mensaje que les di a mis estudiantes era este, ¿no? Bueno, qué bueno que esta pandemia nos metió en esta situación, porque
ahora vamos a aprender lo que es una videoconferencia y quizás el día de mañana ustedes tengan que hacerlo con clientes que están en otra parte del planeta o del país, o con colegas. No sé, yo le veo muchos beneficios a este espacio virtual que, como dijo Michael, nos vimos metidos de repente, ¿no? De la noche a la mañana, si se quiere, de alguna manera. Entonces, me parece que en vez de renegar o de despotricar en contra de la tecnología, hagámonos amigos, aprendámosla y usémosla en beneficio. O sea, ahora van a tener otras habilidades extras más allá de las que les dábamos en el aula presencial. Y fíjense que no tenemos que ir a un laboratorio, como pasa en muchas universidades, a la sala de informática, sino que estamos en la comodidad de nuestras casas, ¿no? Entonces, bienvenido sea que todos seamos un poco más hábiles en el manejo de la tecnología. Perfecto, Michael. ¿Agregando? ¿Sí? Perfecto. Agregando lo que dice Carol, creo que la digitalización a nivel de las relaciones públicas es lo que está y lo que va a seguir como tal. Recordando el proceso básico de las relaciones públicas, tal como lo menciona Wilcox, la parte de digitalización va a permanecer con esos cuatro procesos, con la parte de investigación, con la parte de planeación, con la parte de implementación y con la parte de evaluación. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo nos va a permitir tener un espíritu de innovación. ¿Y qué significa un espíritu de innovación? Identificar nuevas oportunidades, generar ideas, evaluar las ideas, implementar propiamente la innovación. Y esto nos tiene que llevar propiamente a proyectar estrategias de comunicación integrales. ¿Y a qué me refiero con integrales? Ya se está hablando mucho de todo el aspecto del storytelling, que es la construcción de las historias, que es un gancho propiamente que se puede sacar valor en las propuestas de valor en cada una de las estrategias de comunicación. Y yo le uniría toda la parte del transmedia, de no solamente ver una línea de proyección de mensajes claves, sino cualquier tipo de acción que pueda permear los diferentes públicos de enfoque. Esto nos lleva propiamente a una metodología que se llama la metodología POST, que es contemplar a la persona como tal, el buyer persona, contemplar los objetivos de comunicación y de mi estrategia como tal, contemplar la estrategia digital en sí y la tecnología, qué herramientas, qué apps, qué condiciones tengo yo para poder llegar ese tipo de mensaje. Y la parte fundamental para llevar a cabo estas estrategias integradas es la buena selección de los grupos de interés. Si nosotros no sabemos distinguir nuestros grupos de interés, los esfuerzos van a ser en vano. Y aquí cabe destacar todos los estudios que han venido existiendo de los grupos de interés de las generaciones, de los baby boomers, de la generación X, de la generación Y, de la generación Z. ¿Para qué? Para tener un mejor alcance. Precisamente profundizando en eso, ahora partimos con Michael, ¿cierto? ¿Cómo afecta en este desafío que es comunicar, ¿cierto?, en el contexto de una crisis sanitaria y en el contexto del confinamiento? ¿Cuál es el escenario, creen ustedes, que van a enfrentar los futuros relacionadores públicos y los actuales relacionadores públicos, dado que sabemos que va a ser un escenario que no se proyecta a un tiempo más, digamos, no es una cosa que vaya a terminar mañana ni pasado, lo tenemos claro, va a cambiar en los caminos, la forma, ¿cierto?, de comunicarse. ¿Cómo creen ustedes que vamos a enfrentar ese desafío de comunicar en tiempos de pandemia y comunicar en tiempos de confinamiento y comunicar también en tiempos en donde las formas de comunicar van a cambiar, tal como tú lo decías, ¿no? Claro, aquí yo creo que está en juego un tema muy importante que es la reputación de la imagen corporativa. Si no sabemos enfocar nuestros esfuerzos digitales de una buena forma, los públicos de interés nos van a acribillar o nos van a señalar del por qué estamos gestionando o realizando ciertas acciones. Yo
propondría como algunos tips importantes a la hora de comunicar en tiempos de crisis y precisamente ahora en el contexto de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, la institución, los clientes como tal, hay que poner al público, a los públicos de interés en primer lugar. Ser accesible a cualquier tipo de información, más ahora con la era tecnológica que con un simple clic puede hacer llegar un montón de información. Muy importante asumir la responsabilidad de aquello que estamos comunicando, porque si está mal escrito, estamos proyectando algo muy mala imagen como tal. Comunicarse con los públicos claves, establecer un centro de información, si es que así lo tienen pertinente. Nunca decir no estoy disponible, sin comentarios. ¿Por qué? Porque esto también va a tener repercusión con mi imagen proyectada. Ser sincero, no ocultar los hechos independientemente del sector donde nos encontremos. Proporcionar siempre corrientes constantes de información y ahí cabe destacar la relación que el relacionista público debe de tener de la mano con los periodistas de los medios de comunicación, porque tiene que haber una bidireccionalidad como tal. Controlar, por supuesto, toda la parte de cobertura mediática, tener un monitoreo constante de qué es lo que están saliendo en los medios de comunicación, actualidad constante. Familiarizarse con las necesidades que tienen los medios también y del contexto en que nos encontramos. Y, por supuesto, una regla de oro, que eso sí nunca va a cambiar, es la designación de un vocero que esté contestando las consultas y que no sea un montón de personas hablando en todo momento. Y, por supuesto, en la era de la digitalización, estar respondiendo casi de forma inmediata. Perfecto, Carol. Precisamente como también como llevamos esas enseñanzas y esos tips, como le llama Michael al aula, ¿cierto? Y a nuestros estudiantes. Tú que estás tan inserta en la docencia, en distintas instituciones, ¿cómo llevamos y transmitimos ese mensaje a los estudiantes y a los futuros comunicadores? Yo arrancaría un poquito antes de todo lo que dijo Michael. O sea, Michael está hablando de la estrategia casi podríamos decir en el durante la crisis, ¿no? Si se me permite. Me parece que tenemos que trabajar mucho antes. O sea, Latinoamérica en este sentido tuvo una gran ventaja que en muchos casos fue desaprovechada y es que esta pandemia se empieza a desarrollar en Asia a fines de diciembre del año pasado. Luego, bueno, sabemos que Italia lo pasó muy feo, igual que España. Y me parece que estamos pecando en muchos de nuestros países de no saber trabajar lo que es la gestión del riesgo y lo que es la comunicación del riesgo, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que se podría haber ganado muchísimo en muchos de nuestros países si realmente hubieran habido personas trabajando sobre comunicación de riesgo. Ahora, bueno, sí, ya estamos en medio de la crisis, pero como profesionales tenemos que saber de que los riesgos se pueden anticipar, ¿sí? Digo, toda organización sabe cuáles son sus riesgos y es interesante como profesionales que trabajemos primero en la gestión de riesgo. Si gestionamos bien los riesgos, se minimizan las crisis. Entonces, para mí el acento debería estar puesto en enseñarles a los futuros profesionales la importancia que tiene la gestión del riesgo, cómo se detectan estos issues que nos pueden afectar en un futuro, incluso cuando todavía no nos están afectando, ¿no? Entonces ahí sí vamos a estar preparados y si, bueno, sobreviene la crisis, vamos a estar posicionados de otra manera completamente diferente. Vamos a estar desde un lugar donde ya estuvimos pudiendo preparar previamente el plan A, el plan B, el plan C, etc. Y quizás, y no me quiero meter con cuestiones de índole política porque no es mi estilo, pero esto es un grandísimo momento para analizar casos de comunicación horribles en algunos casos que no quiero mencionar, pero puedo empezar por casa si quieren. Y casos, bueno, que sin ir más lejos, hasta nos llevan a conflictos diplomáticos, ¿no? O sea, que, a ver, bueno, no quiero hablar
de política, pero y eso es porque realmente o están siendo mal asesorados o ignoran las cosas que todos los profesionales ya las conocemos. O sea, a mí me sorprende que si como profesionales y desde casa ya nos vemos venir algunas cuestiones, ¿no? Y algunas estrategias que a mí se me ocurren que yo hubiera tomado si estuvieran determinadas organizaciones, llama la atención que no se hayan tomado esas decisiones, ¿no? Y digo, como estudiantes, aprovechar toda la información que tenemos hoy en día al alcance de la mano para justamente aprender de los errores de otros, ¿no? O sea, qué mejor laboratorio de experimentos de comunicación que analizar lo que dicen los medios o lo que dicen los voceros de determinadas organizaciones públicas o privadas y ver que realmente muchas de las cosas que se están comunicando no se está actuando correctamente. Entonces, aprender del error ajeno, bueno, nos facilita para que el día de mañana cuando nos toque actuar, bueno, el error ya lo cometió el otro, entonces nosotros no deberíamos cometer los mismos errores por lo pronto, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos varios ejemplos en Latinoamérica como para analizar. Yo preferiría no hablar del caso nacional, del caso argentino, pero bueno, y menos con ustedes. Carol, a propósito de eso, ya que también tenemos muchos docentes presentes, le hemos dado muchos consejos, ¿cierto?, y guías, y incluso algunos tips a los estudiantes. Desde la parte de la academia, nuevamente, ¿cuál es la guía que podemos darle también a los docentes? ¿Cómo guiar este proceso de enseñanza-aprendizaje en este nuevo contexto, en este nuevo escenario, donde obviamente la virtualidad, y concuerdo contigo que es un beneficio, pero también presenta muchos desafíos para quienes ejercemos la docencia, ¿no? Desde la academia, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones, los tips o los consejos que nos pueden dar ustedes que están viviendo el mismo escenario que nosotros, ¿no? Docencia online. Lo primero y fundamental es entender que la educación a distancia no es llevar la presencialidad a una PC, a la virtualidad, ¿sí? No se aprende igual en una clase presencial que en una clase a distancia o virtual, como la quieran llamar. No digo ni que una sea mejor que la otra, pero sí hay un, permítanme el término, un fanatismo por parte del profesor en hacer exactamente o intentar replicar exactamente lo mismo que se hace en el aula presencial. Y entonces, bueno, yo he escuchado como directora de profesores que quieren hacer Zooms que duran 4 horas, por ejemplo, y el nivel de atención en la virtualidad no es la misma que en la presencialidad. Y paréntesis, y al margen, y no menor el detalle, nuestros estudiantes están en un contexto atípico totalmente, donde no todas las situaciones en los hogares es la misma. Estamos todos, docentes y estudiantes, inmersos en rodeados de emociones nuevas, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, padres que no pueden ver a los hijos o hijos que no pueden ver a los abuelos, etcétera. Digo, está muy cargado el ambiente de emociones nuevas. Para muchos de nosotros, estar encerrados en casa todo el día, no sé, a mí que me gusta estar en contacto con la naturaleza, realmente es un padecimiento, y pongo mi ejemplo, pero debe ser el de muchos, no digo que sea el caso mío el único. Y me parece que tenemos que aprovechar las tecnologías, justamente todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Yo realmente no me quiero poner como ejemplo, pero hago un Zoom cortito, les doy muchas cuestiones asincrónicas a los estudiantes, y en los Zoom aprovechamos en los Zoom o en las videoconferencias, no importa la plataforma que utilicen, se aprovecha para evacuar las dudas, ¿no? O sea, para hacer consultas, etcétera. Pero también los estudiantes tienen que entender que tienen que tener un rol activo y que quizás el aula presencial hace que el estudiante tenga muchas veces, y dependiendo de las estrategias áulicas, un rol muy pasivo. Y yo creo que llegó la hora de que se termine esa pasividad, que el alumno sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje y que los docentes seamos facilitadores de esto, ¿no?
Yo a veces les digo a mis alumnos que parecen pingüinos y que los padres, que lo, nosotros los profesores somos los padres que le meten la comida adentro del pico, ¿no? Y bueno, basta de pingüinos, o sea, que cada uno se busque su propio alimento y que nos aprovechen a los profesores. Esta es otra frase que se los digo en la presencialidad también. Del estudiante depende exprimir al docente y sacarle la mayor cantidad de conocimientos. Cuando yo preparo mis clases, obviamente hago un recorte de los conocimientos que yo tengo y quizás no sea ese recorte el que el estudiante justamente está necesitando. Es lo que yo presupongo que el estudiante no está entendiendo. Y por ahí termino explicando algo que el estudiante ya sabía o que no tiene dificultad para aprenderlo solo. Y entonces, si no tengo un feedback de parte de mis estudiantes y mis estudiantes me dicen, no, profesor, eso yo ya lo sé, ¿por qué no me explica esta otra cosa o lo que fuera? Bueno, la verdad que nos terminamos quedando todos como en un nivel mediocre, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo quiero estudiantes exigentes, que me exijan, es más, que me suban la vara, como se dice, y que yo tenga que esforzarme para poder cumplir con esas expectativas. Pero bueno, creo que llegó el momento de que los estudiantes tomen, digamos, el poder de aprender por sí solos y que nos tomen a nosotros como guías, como, sí, como guías, como monitores, como, bueno, depende del término, cómo se usa sí. En cada país latino. Sí, latinoamericano. Facilitadores quizás de sí, ser. Facilitadores, quizás. Perfecto, sí, exacto. Michael. Comparto plenamente el compartir que dice Carol, incluso a nivel de mis colegas acá en Costa Rica, docentes, he escuchado que la virtualización les ha llevado como tener mucho más peso, más obligación, más responsabilidad, y creo que en cierta parte tienen razón, pero comparto también lo que decía Carol, de que muchas veces los docentes, y tal vez me incluyo porque a veces uno cae también en el error, cree que la virtualización es llevar una clase normal de forma presencial, y no. Aquí creo que es importante, como consejo a los docentes en sí, creo que es una actualización profesional constante, constante y constante. La tecnología avanza todos los días y todos los días hay que estar aprendiendo cosas nuevas y eso es lo que está y lo que sigue. Entonces creo que es importante estar empapado de todos los temas virtuales, tecnológicos, y aquí hacer una buena planificación a través de metodologías activas donde involucre la participación de los, alumnos, perdón, y también utilizando toda la metodología del STEM, que pueda haber una interacción más propia entre el docente y los estudiantes, donde el docente no llegue 2 horas, hable que hable delante de la cámara, sino que simplemente sea un guía y que sea un facilitador para X temas y que el mismo estudiante pueda desarrollar los diferentes temas que se ven a lo largo de sus cursos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje también es para ellos. Y igual que Carol, yo le digo a mis estudiantes que ustedes tienen que sacar el mayor provecho de cada clase y depende de ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes no consultan y no van más allá de lo que se puede ver dentro de un salón de clases, se van a quedar con lo mínimo. Y ahora la tecnología, y vuelvo a recalcar, con solo un clic, vos podés tener un montón de alcance de información y podés ir más allá de lo que se te está solicitando en un salón de clases. Entonces, mi consejo es siempre estar en constante aprendizaje, todos los días, conociendo nuevas apps, nuevas plataformas, que se pueda ver integralidad entre cosas que uno hace a nivel de comunicación de relaciones públicas con la proyección de la mano de la tecnología que tenemos ahora. Y si me permiten una cosa, sí, por supuesto, para los colegas, ensayo y error, colegas, no le tengan miedo a la tecnología, no muerde, ¿sí? Y hay un montón de apps muy bonitas para utilizar en clase. Yo estoy utilizando juegos, por ejemplo, la famosa gamificación de la educación. Digo,
Y a mí nadie me los enseñó, la verdad es que de curiosa me pongo a indagar y encuentro, no sé, Kahoot, Quizzes, Quizlet, digo, hay un montón de apps para trabajar. Aprendí un montón en estos días también, o sea, no nací sabiendo todas las herramientas que hay. Y sin embargo, en los profes a veces pasa esto, ¿no? Como que, uy, no sé cómo se hace. Bueno, ensayo y error. No sé, me parece que hay que animarse a esto un poquito más. Pero bueno, hay que perder el miedo. Sí, hay que perder el miedo. Sí, precisamente para cerrar esta reflexión y podamos, porque tenemos hartas preguntas de los asistentes y queremos tratar de atender a la mayoría al menos. ¿Cuál es la reflexión entonces del escenario? Ya hemos hecho un buen análisis, han hecho ustedes un buen análisis del escenario en la docencia. Y quisiera que pudieran cerrar cuál es el desafío, ¿cierto?, de este nuevo escenario para la profesión, ¿cierto? Hay algunos tips, ¿cierto?, que han dado, pero ¿cuál es usted? Hagamos un poco de, quizás, de futurismo, ¿cierto? ¿Cómo ven las relaciones públicas en este nuevo escenario de virtualidad, donde se siente y se nota que la comunicación se vuelve más necesaria, pero también aparecen cosas como la fake news, ¿cierto?, o como el bombardeo de información, donde hay que tener claro cómo hacer ciertos filtros y cómo manejar esa información, dónde transmitirlas, a quién transmitirlas, como hablaba cierto Michael de los públicos, etcétera. Quizás si pudiéramos hacer un poco de, no sé si tanto futurismo, porque al menos estamos proyectando, cierto, un par de años esta situación. Me gustaría que pudiéramos cerrar con esa reflexión de parte de ustedes, esta parte de la conversación, para poder atender a las preguntas que tenemos de nuestros asistentes. Michael. Ok, listo. Creo que... Perfecto. Creo que a nivel de relaciones públicas, y creo que lo sigo recalcando, es una puerta de oportunidades. Un montón de oportunidades para seguir innovando la comunicación. Esta coyuntura en la que nos encontramos es plenamente una proyección de cómo la carrera de comunicación y relaciones públicas puede tener un mayor impacto desde nuestras instituciones con el manejo de clientes. Y propiamente, vuelvo a recalcar, utilizando las herramientas tecnológicas a nuestro favor, no solamente tiene que ser material informativo, sino podemos crear historias para entretener y al mismo tiempo estar dando un mensaje. No es necesario que en un material audiovisual salga la marca en primera instancia. Eso es lo de menos. Lógicamente, de forma indirecta, va a estar la marca detrás. Pero sin embargo, insisto en toda la creación del storytelling, del transmedia como tal, para lograr un mayor impacto hacia los públicos de interés. Es importante ahora que mencionaba lo de las fake news. Yo creo que uno de los principales consejos que uno debería tener como comunicador es no quedarse con una sola fuente. ¿Por qué? Porque tal vez la fuente que estemos consultando en el momento puede ser que se equivocó. Para nadie es un secreto que somos seres humanos y puede ser que se equivocó el medio de comunicación en el momento. Entonces, el principal consejo es consultar diferentes tipos de fuentes. ¿Para qué? Porque si hay una tendencia de que ese es el mensaje, ah, ok, están hablando que es lo correcto. Entonces, es importante ahora con el acceso al internet, podemos encontrar miles y miles de informaciones como tal. Lo importante es discriminar qué es correcto y qué no es lo correcto que se está proyectando a nivel de los medios de comunicación como tal. Y depende también de nosotros como comunicadores resaltar esa labor de que se debe de compartir solamente lo que es real. Nosotros desde nuestras redes sociales no debemos de estar compartiendo información que a veces puede caer en erróneos como tal y puede caer en otro tipo de información, incluso con nuestros seguidores. Entonces, desde la casa, desde nosotros mismos, es como debemos de proyectar ese cambio. Bien, a ver, por ahí voy a ser un poco más pesimista, pero les prometo que voy a dar un poco de ánimo también. Convengamos que
esta pandemia va a terminar con muchas organizaciones, no solamente consultoras de relaciones públicas, con agencias de publicidad y o de comunicación, sino también con clientes, ¿no? O sea, se avizora lamentablemente que muchas de las pequeñas y medianas industrias especialmente, o pequeñas empresas, van a cerrar. Entonces, quizás lo que yo avizoro para el futuro es un poco la supervivencia al más apto, ¿sí? Ya lo dijo Darwin, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero para sobrevivir y para poder, y para los jóvenes que quizás quieran incursionar o ingresar al mercado, creo que lo que tiene que pasar es que nos tenemos que diferenciar y tenemos que ser creativos, ¿sí? Entonces, yo ya estaría pensando qué podemos hacer de diferente que no estén haciendo ninguna de las consultoras hoy en día, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un desafío. O sea, si bien por ahí mi mensaje suena un poco pesimista, pero en el fondo quiero transmitirles aprovechar este tiempo, que además muchos tienen mucho más tiempo para pensar, valga la redundancia, ¿no? O sea, hay gente que todo el tiempo que perdíamos trasladándonos para ir al trabajo o para ir a estudiar, hoy en día lo ganamos en casa, ¿no? Entonces, aprovechar ese tiempo que hoy en día tenemos, esta oportunidad de pensar creativamente cómo podemos desarrollar algún tipo de negocio, algún tipo de servicio o lo que fuera, en algún área que en este momento, como se dice, bueno, por lo menos en mis pagos, esté haciendo agua, ¿no? O sea, seguramente vamos a tener que reinventarnos, y en este reinventarnos va a sobrevivir o va a ser exitoso o va a tener mejores resultados aquel que logre ofrecer un servicio diferenciador, ¿no? Y acorde a los tiempos que están corriendo. Se está hablando hoy en día de una nueva normalidad, ¿no? O sea, nada va a ser como antes. Entonces, si nada va a ser como antes, post-pandemia, poner el cerebro en funcionamiento en pos de, bueno, y en esta nueva realidad o en esta nueva normalidad, ¿qué puedo ofrecer yo que tiene las relaciones públicas y que nadie lo esté ofreciendo o que poca gente o pocos profesionales estén ofreciendo? Entonces, yo los invito a reflexionar sobre esta nueva realidad o esta nueva normalidad. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Vamos a leer algunas preguntas, ¿cierto?, que tenemos en el chat, y hay algunas también que quieren hacerlas en vivo y en directo, algunos de nuestros asistentes. Gabriela pide, por favor, Michael, que repitas la metodología que nombraste. Ok, la metodología para toda la parte de estrategia digital es la metodología POSE, donde contempla el people, la persona, objectives, los objetivos, la estrategia y la technology, la tecnología. Perfecto, ahí está anotando Gabriela. Carol, ya que tú tocaste el tema, ¿cierto? Nuestra directora de escuela pregunta cuál es el rol de los líderes políticos, precisamente. Tú lo nombraste un poco, pero quizás podríamos profundizar en ese punto. Qué bueno, qué buena pregunta. Primero, que comuniquen correctamente, que no mientan. Por eso digo, es el ABC de la comunicación, ¿no? O sea, Michael lo explicó muy bien, no alcanza con decir o dar información, sino que, un caso se dio en nosotros cada 15 días tenemos conferencia de prensa del señor presidente de la Nación, y ya es la segunda conferencia de prensa que compara los números entre las víctimas, los infectados, los recuperados y qué sé yo, por ejemplo, con Chile, y las dos veces dio mal los números de Chile, por supuesto para que sean significativos y a favor de Argentina, para que Argentina quede como que está haciendo las cosas bien, y la realidad es que acá se está midiendo muy poco. Entonces, claro, cuanto menos medís, menos gente infectada, y es una obviedad. Pero más allá de esto, digo,
más allá de, bueno, quizás se está midiendo lo que Argentina puede medir y no le podemos pedir peras al olmo. Si no hay más reactivos, si no se puede medir más, ok, no se mide más. Pero no hay que mentir, digo, o sea, es el ABC de la comunicación, entonces hay que buscar argumentos válidos, propios, y no buscarse por comparación, por oposición o por lo que fuera, ¿no? Entonces, ya dos veces el embajador de Chile en Argentina tuvo que salir a desmentir al presidente de la nación, entonces, a ver, lo único que falta es que terminemos con un conflicto bélico porque estamos comunicando mal, entonces me parece que no está bueno eso. Y yo hablo de mi país porque es lo que yo conozco, pero tengo entendido que esto está pasando en muchos países del mundo. Entonces, ¿qué pasa con los asesores de comunicación de estos líderes políticos? ¿Qué pasa con estos líderes políticos que están también entrando en un terreno falto de ética? Digo, vamos a lo más simple. Entonces, me parece un horror. ¿Qué quieren que les diga? Nada de cómo se comunican algunas cosas realmente. Michael, ¿quiere aportar a eso también? Sí, quería aportar porque tal vez desde la vivencia de la región donde yo vivo como tal, creo que el papel del asesor en comunicación muchas veces se le olvida que no tenemos que estar criticando, señalando lo que está haciendo, en este caso, otro gobierno, porque eso se nos puede devolver a nosotros también como mala imagen, y ya pasó aquí en Centroamérica, Costa Rica, a pesar de que ha hecho cosas buenas en el ajetreo de esta pandemia, no puedo decir que el 100% ha sido lo correcto, pero nuestra hermana patria de El Salvador, con Bukele, ya empezó hace como 15 días señalando a Costa Rica y dando números falsos que no correspondían como tal. Entonces, a nivel de redes sociales, esto lo que provocó fue que más bien parte de la buena imagen que tenía, mucha gente le empezó a dar duro, como dicen popularmente. Entonces, hay que tener cuidado cuáles son los mensajes claves que se van a decir y hacer un checking points ahí propiamente, con fuentes confirmadas, con datos confirmados, para así tener un buen asesoramiento. Y que además, perdón, ¿no? Pero que seguramente se están haciendo muchas cosas bien. Entonces, comunicar lo que se está haciendo bien, con eso alcanza y sobra, ¿no? ¿Para qué entrar en las comparaciones? O sea, yo no critico, evidentemente hay cosas que se hicieron bien. Entonces, bueno, si se hicieron bien, comuniquen esas, pero sin mentir, sin exagerar, bueno, por eso digo, el ABC de la comunicación, ¿no? Y sin faltar a la ética, en definitiva. Pregunta Luciana Molina, ¿qué se tendrá que reforzar en aquellas organizaciones que puedan, en el marco de las relaciones públicas, las comunicaciones, obviamente, en aquellas organizaciones que puedan subsistir a la pandemia? ¿Qué se puede reforzar? Es la pregunta. Dice, dentro del marco de las relaciones públicas, ¿qué se tendrá que reforzar en aquellas organizaciones que puedan subsistir a la pandemia? El vínculo con sus stakeholders, o sea, no olvidarse que si sobreviven es gracias a sus públicos de interés, no hay otra cosa. Entonces, digo, ninguna empresa va a subsistir sin clientes, sin empleados, sin proveedores, entonces esos stakeholders son, gracias a ellos estamos existiendo y ese vínculo hay que cuidarlo, vale oro, hay que reforzarlo, no hay que olvidarse de ellos, o sea, no sobreviven, perdón, para la gente que es muy cristiana, por obra y gracia del Espíritu Santo, sobreviven gracias a que tienen stakeholders que están ahí involucrados con ellos y que nos siguen comprando, si son clientes, siguen trabajando, si son empleados o nos siguen aportando la materia prima para que podamos seguir produciendo. Entonces, no olvidarse de ellos, o sea, no somos todopoderosos. Y justamente yo siempre digo que las relaciones públicas, muchos dicen que las relaciones públicas es comunicación. Yo no estoy de acuerdo con eso, realmente. Relaciones públicas implica gestionar vínculos. Entonces, no nos olvidemos de lo más importante. Obviamente que los vínculos se sostienen gracias a la comunicación, porque todavía no encontramos los seres humanos otra forma de relacionarnos que no sea a través de la comunicación. Entonces,
gestionemos vínculos correctamente. No nos olvidemos que lo importante es mantener esos vínculos. Y realmente creo que empieza a ser el momento de agradecerles, ¿no? Agradecerlos a esos empleados que siguen yendo a trabajar, tomando todas las medidas del caso, los que pueden hacerlo, o los que trabajan a destajo desde su casa. Hoy es feriado en Argentina y yo no dejé de trabajar, ¿no? Entonces creo que las organizaciones tienen que valorar estas cosas, por ejemplo. Perfecto. Queremos nuestra académica, profesora de la escuela, Claudia Beas, quiere también hacerle una pregunta a nuestros invitados. Hola, buenas noches o buenas tardes. Quería agradecer la verdad las exposiciones o la conversación, ha estado muy entretenida, yo creo que para los estudiantes también, así que muchas gracias Carolina y Michael. Y en realidad, a raíz de lo que estaban comentando, y efectivamente con todo esto que se ha dado de esta comunicación tan errática que hemos estado hablando en distintos escenarios, nos surge la inquietud, o tal vez nos damos cuenta, que a pesar de que la crisis, por ejemplo, y las crisis son parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza, y también parte, por lo tanto, de las organizaciones, algo que sabemos que existen y que va a seguir sucediendo, y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con ellas, surge entonces saber que no hay expertise, no hay muchos especialistas, pareciera entonces, en torno al manejo de crisis, a adelantar situaciones de crisis, ¿cierto?, para poder resolverlas de mejor manera cuando surjan. ¿Podría estar ahí entonces a lo mejor un nicho, si lo queremos ver desde ese punto de vista, o ese reinventarse del relacionar público futuro? Porque pareciera que ahí efectivamente hay un espacio que no ha sido cubierto por ningún profesional, o que por lo menos a la vista de lo que nos está pasando hoy en día, nos surgen voces alentadoras al respecto. Decididamente. Por eso yo hablo de gestión de riesgo. Creo que es más importante que la gestión de la crisis en sí misma, porque con la gestión de riesgo podríamos evitar las crisis. Entonces, no sé qué estamos esperando. Pero bueno, se hace muy poco prospectiva en Latinoamérica, lamentablemente. Las prospectivas nos llegan enlatadas de afuera. Las realidades latinoamericanas no son las mismas del hemisferio norte, por decir algo. Entonces, me parece que sí, que ahí se podría generar un diferencial. Aquellas personas que sepan gestionar riesgos van a estar un paso adelante por las que se dediquen solamente a gestionar crisis, en mi opinión. Creo que esto es una oportunidad para hacer un replanteamiento desde las instituciones, con el manejo de clientes como tal, de qué se podría mejorar. Entonces, no es, ¡ay!, pasó esto y no estábamos preparados, porque ya pasó. Ahora tenemos que ver el presente y visualizar cómo podemos mejorarlo como tal. Y eso es parte de la gestión de la crisis como tal. Entonces es plenamente una oportunidad para los profesionales en el área y para los futuros profesionales también. Muchas gracias. No, gracias. Se nos está cortando el tiempo, pero Paola Narváez, alumna de Relaciones Públicas de Espertino, quería también hacerles una pregunta. Paola. Pide micrófono, Paola. Sí. Por favor, Eduardo, le pedimos a nuestro controlador ahí que le active el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos. Sí, estaba con lengua de señas. Hola, buenas noches y un abrazo gigante para todos a la distancia. Buenas noches. Bueno, en parte complementando, se condice mucho con la pregunta que presentó nuestra profe Claudia Beas, continuando con lo que plantea Carol con respecto a la anticipación por parte nuestra de los riesgos. ¿Cómo podemos anticiparnos a los riesgos cuando enfrentamos situaciones que son completamente desconocidas a nivel global para todos? Tan desconocida que ni siquiera contamos con políticas establecidas para enfrentar situaciones, y donde lamentablemente, sobre todo por el campo de la innovación, si queremos
innovar, tenemos que ceñirnos a políticas que pueden ir siglos después de nuestras ideas innovadoras y de nuestras proyecciones. Yo no estaría tan segura, Paula, discúlpame que no esté tan de acuerdo con lo que estás diciendo. Estuvo circulando, y lo deben haber recibido ustedes también, un video donde Bill Gates ya hablaba de una posible pandemia hace, no sé, 3, 4, 5 años atrás, no recuerdo la fecha exactamente. Y por otro lado, la prospectiva justamente lo que te permite es trabajar con escenarios futuros en base incluso a cuestiones estadísticas, o sea, se sabía a nivel mundial que iba a haber una pandemia, y ya tuvimos el SARS, y tuvimos, bueno, la gripe aviar, la gripe, etcétera, casos de ébola, etcétera, o sea, digo, quizás no sabíamos que se iba a llamar COVID-19, ¿se entiende? Pero ya tuvimos como ciertas alarmas a nivel mundial, que si las organizaciones, los países, o sea, no importa, organizaciones públicas o privadas, hubieran estado atentos, esto no es tan sorpresivo. Siempre, siempre lo que cambia quizás es la forma, ¿no? Entonces quizás, no sé, en una gripe aviar estábamos más preocupados por las aves, y ahora, bueno, este bicho no se sabe dónde salió, está la versión del murciélago, de esto, de lo otro, pero digo, ¿estamos tan seguros que no teníamos algunos antecedentes? Yo no estaría tan segura, Me parece que justamente que lo que está faltando es trabajar, insisto, perdón que sea reiterativa, pero en la gestión de riesgo, ¿sí? Cuando uno trabaja la gestión de riesgo, vos decís, esto puede pasar. Si no pasa, buenísimo, no pasa. Pero si pasa, ya estás preparado para. Entonces, me parece que tenemos que dejar de ser un poco menos naïf, si se me permite, un poco menos inocentes, y empezar a ver los escenarios, ¿no? Y ya con el hecho consumado, digamos, si estaba pasando en China, ¿por qué no iba a venir a la Argentina? ¿O por qué no iba a llegar a Latinoamérica? ¿Qué tenemos? ¿Un escudo protector? O sea, que entonces me parece que a veces se peca de inocente, ¿no? No sé. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Pero creo que sí se puede trabajar. Yo le agregaría a lo que dice Carol, que siempre hay que proyectar, tener esa fase proactiva por parte de nosotros como relacionistas públicos, de hacer un análisis del entorno, del seguimiento de temas potenciales, si ya se veía algo que se veía, no sé, a 3-5 kilómetros, en algún momento iba a llegar y tenerlo de cara a cara. Creo que es importante, y recalco tal vez aquí una de las principales fases de las relaciones públicas, la investigación. Si no tenemos una buena investigación de base, no vamos a poder proyectar o anteceder a cosas que pueden pasar. Sí cabe destacar que nada está escrito en piedra. Entonces puede ser que uno que otro detalle no lo podríamos haber contemplado. Sin embargo, ahí es donde el relacionista público, en un ambiente converso, debe de reactivarse nuevamente para poder cubrir eso que no había contemplado, para poder dar una respuesta a esa gestión de la crisis. Perfecto, tenemos... Marcela, disculpa, pero acá hay una pregunta que me parece sumamente interesante, la estoy viendo en el chat de Carlos Roberto. Por supuesto. Roberto, ¿sí? Sí, dice... te la va a hacer en vivo y en directo. Perfecto. Carlos Muñoz, entonces te pido por favor que puedas hacer tu pregunta. Y le pedimos a nuestro profesor operador ahí, Eduardo Cabrera, que le active micrófono y cámara para que podamos escucharlo, porque efectivamente él quería hacerlo a ustedes en vivo y en directo. Carlos, te escuchamos y te vemos. Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad de hacer la pregunta. Sí, leía la pregunta, es un poco fuerte tal vez, pero quiero desarrollarla para que se entienda, ¿no? Latinoamérica ha sido de los continentes que más ha invertido en comunicación, precisamente con el objetivo de evitar que la gente salga a sus casas con motivo de la pandemia, ¿no? Ha habido, si miramos los casos de que han sucedido en Europa, Inglaterra y Reino Unido, en el fondo más de 25 millones de libras, digamos, en esta idea de generar la conciencia. Claramente esto no ha resultado.
Entonces, frente a esa situación, mi pregunta es, tal vez aquí ha habido un exceso de marketing, un exceso de publicidad, y una falta de relaciones públicas. Escuchaba recién lo que decía Michael, me parece de todo juicio, ¿no? ¿De qué manera falta esa visión, esa interpretación de los públicos, esa mirada? Porque todavía se cree o se considera que la gente va a temer al COVID-19 por el solo hecho de las causas que podrían tener en la salud de cada uno de nosotros, o incluso en las vidas. Claramente eso no es un resultado. Porque todavía seguimos, en el caso de nuestro país, por favor, miremos lo que ocurrió el fin de semana pasado y cómo la gente salía de Santiago a nuestra región. Claramente hay algo que no está funcionando. ¿Es solamente un tema comunicacional? ¿Es un tema de sentido común? No lo sé. Pero la invitación tal vez sería esa, ¿no? ¿Cómo hoy día se hace urgente que los gobiernos presten oído a profesionales de la comunicación que tenemos esa preparación, que tenemos esa expertise, que tenemos esa sensibilidad además, ojo con eso, que tenemos la sensibilidad de poder interpretar ciertas situaciones que hoy día ocurren que, no sé, no se están escuchando a partir, digamos, de los gobiernos y de los estados? Alguien dice por ahí, la profe, le creo completamente, credibilidad a propósito. Gozamos de cierta credibilidad, que ustedes bien lo decían, ¿no? Parece que nuestros gobernantes no la tienen todos o no la tienen todas. Gracias. No, muy interesante. La verdad que estaba leyendo tu planteo en el chat, Carlos, y me parecía interesante, ¿no? Sí, menos marketing y más relaciones públicas, decididamente. Estoy de acuerdo con eso. Y cumplir con lo que se propone, ¿no? Porque en Argentina nos encuarentenaron, que ya vamos por el día, ya perdí la cuenta, a ver, lo tengo anotado acá, día 67, ¿sí? O sea, cuarentena larga la nuestra. Acá se habla en broma que vamos a cumplir, vamos a lograr el récord mundial de días en confinamiento. A los argentinos nos encanta siempre cumplir récords de algo, entonces, bueno, tendremos el confinamiento más largo del planeta. A ver, se nos dijo al principio el argumento por el cual nos teníamos que guardar, vamos a decirlo así, era porque no alcanzaban los respiradores artificiales para las unidades de, para el servicio de terapia intensiva. Se compraron algunos, ¿sí? Y seguimos guardados, y también se nos dijo que teníamos que estar guardados para que se aplanara la curva, pero ahora resulta que la curva se aplanó tanto que nunca viene el pico, entonces seguimos guardados, y hoy hubo una protesta, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, que es nuestra plaza, digamos, habitual para los festejos y para las cosas no tan buenas, y la población le importó nada, la cuarentena, están muy hay un sector de la ciudadanía, no digo todos, que están muy enojados porque ven que sus empresas se están quebrando, que no pueden sostener un comercio familiar que tenía 20 o 30 años de trayectoria, y que bueno, que hay gente que la está pasando muy mal económicamente, ¿no? Entonces, sí, faltó relaciones públicas, decididamente. Y eso que estamos siendo, por lo pronto, desde mi opinión en Argentina, estamos siendo bastante obedientes, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la verdad que la mayoría de la gente está guardada y cumple con las normas y todo esto. Pero es tan largo esto, que al final no hay pico, por lo tanto no hay curva que aplanar. Estamos esperando que se sigan comprando insumos, porque si nos enfermamos todos no alcanza, bueno, etcétera. Entonces, digo, otra vez, la ética, la comunicación verdadera y hablar con los públicos de interés. Yo soy reiterativa, disculpen, ¿no? Pero ¿por qué nos tuvieron que guardar para comprar los respiradores? ¿Y por qué no los compraron en enero, cuando todavía el virus no había llegado a la Argentina, por ejemplo? Y por ahí, en vez de guardarnos desde el 20 de marzo, nos guardaban desde el 20 de abril. No lo sé, digo, grandes signos de interrogación. No tengo la respuesta de por qué los gobiernos o el gobierno de mi país no hizo lo que debería haber hecho. No tengo esa respuesta. Quizás peco de naif, y obviamente hay un montón de otras cuestiones, ¿no? Que yo quizás no estoy considerando en esta charla. Pero bueno, nosotros tenemos que reflexionar si realmente se están haciendo las cosas como se deberían hacer. Ya nos enseñaron a lavarnos las manos, nos lavamos más las manos que nunca en la vida, ya nos dijeron que nos teníamos que guardar, nos guardamos más que nunca en la vida. Bueno, digo, creo que por lo menos la ciudadanía en Argentina ya entendió esos mensajes.
Ahora dame algún mensaje de esperanza, dame algún mensaje de que vamos a salir de esta de alguna manera, porque guardados y lavándonos las manos no vamos a salir, evidentemente, ¿no? Y me refiero sobre todo a la gran crisis económica que se nos viene encima. Creo que ahí hay un término importante que es la diferencia entre cantidad y calidad de los mensajes que como relacionistas públicos vayamos a proyectar. Creo que a muchos gobiernos por la dinámica en la que nos encontramos han apostado en cantidad, pero no han visualizado qué tan exactos son esos mensajes y qué tan efectivos están siendo como tal. Entonces yo creo que ahí es una valoración y coincido plenamente de que tiene que ser más relaciones públicas que una herramienta de marketing en sí. Me parece curioso porque esto es algo que es antaña o está aconteciendo en todos los países del mundo, pero es curioso cómo algunos países o algunos gobiernos más bien lo ven como una competencia con otras naciones como tal. Y ahí es donde no coincide el tema de relaciones públicas o los asesores de relaciones públicas que están detrás como tal. Entonces es todo un tema de análisis y comparto también todo lo que ha dicho Carol en ese sentido. Y reafirmo que es mejor la calidad que la cantidad y totalmente la proyección en los públicos de enfoque. Yo quiero agregar algo pequeñito. Sí, por supuesto. Quizás nos esté faltando aprender a escuchar. Porque también algo que hacemos muchísimo los comunicadores es hablar. Y somos especialistas en eso. Y creo que lo que está fallando en esta pandemia es el aprender a escuchar. Entonces, digo, que la gente salga después de 67 días de encierro a reclamar, a decir, no es una cosa menor. Así hayan sido 10, no importa, ¿no? Hay que escucharlo. Y si escucharan, quizás podrían prevenirse un montón de cosas. Perfecto, ya estamos sobre la hora, pero otro de nuestros alumnos vespertino va a hacer la última pregunta. Alejandro Ahumada, te doy el pase para que cerremos la ronda de preguntas. Tenemos hartas en el chat, lamentamos no poder responderlas todas, pero la mayoría también le envían las felicitaciones a ustedes como expositores y agradecemos también a nosotros las felicitaciones por esta instancia que nos permite perfectamente, precisamente la virtualidad, lograr, ¿cierto?, encontrarnos a lo mejor en otras instancias sería un poco más difícil, así que agradecemos todo el cariño y la buena voluntad de parte de usted. Alejandro, ¿tú la última pregunta de esta jornada? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Desde ya agradecer la oportunidad que nos dan para participar de esta charla. Algo ya tocaron, la profe Marcela justamente se lo consultó y Michael gustosamente contestó respecto a las fake news. ¿Cómo recomiendan abordar desde la profesión, cierto, lo que ha estado muy en boga en este tiempo, cierto, desde incluso las elecciones en Estados Unidos, cierto, donde pudimos ver con mayor claridad qué era la fake news? Y bueno, estos panfletos digitales que en nuestro país, desde el estallido social y hoy en pandemia, hemos visto circular por miles en las redes sociales. Me gustaría conocer quizás la opinión de Carol. Michael ya algo nos dijo respecto a considerar las fuentes, quizás también el lenguaje que vamos a ocupar. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Yo primero, porque a mí me gusta repreguntar, disculpen, ¿no? Pero es un poco mi carácter, mi personalidad. ¿Cuánto hicimos nosotros para evitar la propagación de fake news durante esta pandemia? ¿Sí? Yo me he cansado, sobre todo con mis hermanos y con mis padres, de decir que dejen de pasar por WhatsApp cosas que no tienen ni idea si son ciertas. ¿Sí? Entonces, empecemos por casa. Digo, bueno, yo trato de entrenarlos a mis hermanos y a mis padres, pero bueno, digo, me parece que es importante. Es más, me he tomado un trabajo y cada vez que mi mamá, especialmente, que es un poco tremendista, enviaba alguna noticia de no sé qué, cuántos casos y no sé qué cosa y qué sé yo, o el laboratorio italiano que descubrió la droga, ya está. Ella mandaba contentísima por el WhatsApp familiar, ya está, en Italia tienen la vacuna, y yo
googleando y mostrándole que no existe todavía la vacuna, que es una fake news, que la deje de repartir, porque ya aparte me imagino, mi santa madre se lo mandó por lo menos a otras 50 personas, más o menos, y esas 50 a otras, y así. Entonces digo, me parece que tenemos que empezar por las bases, ¿no? O sea, no creamos todo lo que leemos a priori, no creamos en todas las noticias, incluso aunque salgan en los medios de comunicación más afamados de cada país, porque ellos también se equivocan. Amén de que, bueno, no entremos en toda la cuestión ideológica, ¿no? De que responden a determinadas ideologías y todas estas cuestiones, que bueno, no quiero entrar en eso también. Pero digo, me parece que como profesionales tenemos que empezar por lo básico, que es dejar de replicar mensajes que no son de buena fuente o que desconocemos su fuente, tomarnos 2 minutos para chequear. Hay organizaciones como chequeado.com, por ejemplo, y otras, que son ONGs que realmente se toman el trabajo profesionalmente, porque son grupos de comunicadores que generaron esas ONG para justamente combatir la desinformación, o más que la desinformación, las noticias falsas. Y bueno, yo empezaría por ahí, ¿sí? Me parece que cada uno haga una autoevaluación de cuántos de estos mensajes sin chequearlos han replicado durante esta pandemia. Y digo, si lo hacemos como seres humanos comunes y corrientes, no estamos favoreciendo, digamos, el desarrollo profesional, ¿no? O sea, estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano, de alguna manera. Entonces, me parece que empezar por chequear la fuente, de dónde viene ese mensaje, y replicar al contrario, la anti-fake news en todo caso, ¿no? O sea, si sabemos que es una mentira, bueno, salir a decir por todas nuestras redes sociales, empezando por casa, como digo yo, con los padres o los hermanos y con los amigos y lo demás, parar de circular esa noticia porque no es cierta, frenemos esto, ¿sí? Y bueno, y si estamos trabajando para una organización, con mayor razón, ¿no? O sea, si están hablando mal de nosotros, salir a desmentir, obviamente, y salir a desmentir con argumentos, ¿no? O sea, demostrando por qué decimos que eso que está circulando no es cierto. ¿Con pandemia o sin pandemia? Porque, a ver, las fake news existen. ¿Quién no ha recibido alguna vez un mail diciendo, voy a dar una marca que supongo que está en toda Latinoamérica, pero que Lactimel, no sé, mata la flora bacteriana, no sé, es un lactobacillus, que acá lo produce una empresa láctea, y esto que les estoy contando es una noticia súper vieja, creo que hace 10 años atrás yo recibía mails diciendo que, que no servía para nada, que era adictivo, que te mataba la flora bacteriana, entonces después el resto de tu vida vas a tener que tomar este producto y qué sé yo, y era todo mentira, obviamente lo habrá lanzado la competencia. O sea, digo, la fake news no es un invento de la pandemia, ¿sí? Les repito, por mail ya me llegaban esas cuestiones cuando no existía el WhatsApp. Entonces, también están nosotros en chequear si esa información es cierta y en cortar, hay que cortar la circulación. Así como estamos cortando la circulación del virus, bueno, traten a la fake news como un virus y cortémosla, porque si seguimos replicándolo, lo único que hacemos es alimentar la mentira. Entonces, me parece que esos serían mis tips. Pseudo profesionales, porque digo, sirven para la vida cotidiana. No hace falta ser relacionista público o relacionador público, como dicen, para cortar esto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no sé si te contesté, Alejandro. Muchas gracias. Sería mi sugerencia. Yo le agregaría también. ¿Quieres decir unas palabras finales? Sí, rápidamente, tal vez para complementar, porque también ya había hecho un poco de mención de esto, es que desde mi actualización profesional y desde que estaba como estudiante siempre se nos decía, sea crítico y no confíe el 100% de una fuente. Por eso mi comentario hace un rato atrás hacía hincapié a estar chequeando con diferentes fuentes como tal. Y creo que una de las otras cosas importantes para detectar las fake news es también verificar quién es el autor que está haciendo esa redacción propiamente,
verificar los hechos con diferentes fuentes informativas, verificar fechas, verificar cómo es la página, incluso a nivel de lenguaje de sistemas, cuando una página usualmente es HTTP, si no aparece la S, que es significado de seguridad, eso puede ser también un elemento que uno puede corroborar como tal, aunque no es el 100% fidedigno, pero eso es como parte de otros tips y plenamente ser crítico. Perfecto. Antes de agradecemos las preguntas, las reflexiones, la conversación que ha estado muy interesante. La verdad es que no nos hemos dado cuenta, se nos ha pasado el tiempo volando, como decimos en Chile. antes de terminar, la directora de nuestra Escuela de Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar, Lila Farías, quiere saludarlos a ustedes y a todos los presentes, porque hemos tenido una muy buena convocatoria en este encuentro. Gracias, Marcela. Buenas noches a todos. Quiero agradecer especialmente a los expositores, a Carolina, a Michael, por acompañarnos en esta jornada. Ha sido muy interesante realmente las exposiciones de ambos, largas la verdad, porque compartieron un buen tiempo con nosotros, sobre todo con las preguntas que han resultado muy interesantes, muy buena la participación a través del chat, una cantidad de inquietudes que pudimos aquí compartir y ustedes creo que nos ilustraron muy bien. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a los participantes también de varios países, de Bolivia, Perú, Argentina, Panamá, Costa Rica, México y Chile. Así que quedamos comprometidos entonces para una nueva oportunidad. Hasta pronto. Gracias por la oportunidad. Gracias. Les agradecemos entonces, queremos saludar, como decía nuestra directora, ¿cierto?, a los docentes y profesionales y estudiantes de nuestras universidades amigas, NUR, Belgrano, Latina de Costa Rica, San Martín de Porres, la Universidad de Talca también, la Autónoma de Guadalajara y todas las universidades socias de la CAURP, como Lomas de Zamora también, que nos han acompañado hoy día, a todos nuestros estudiantes también, diurnos vespertinos, a nuestros docentes. Ha sido una interesante conversación.